Como todos ustedes, yo siempre me he preguntado, me he formulado la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente se detiene? ¿Por qué la gente no avanza? ¿Por qué después de haberlos visto despegar con mucha efervescencia, con mucha elocuencia, se detienen? Y se detienen a una edad muy temprana, llámese, no sé, los 29, 30, 31 años, como mucho 35. Y la vida se les paraliza, loco. Y esa gente que uno decía, puta madre, va a llegar lejos. Está de novio, se está comprando su primer departamento, se está casando, lo acaban de promover en determinada empresa, está haciendo buena carrera. Y de repente, pasado los 35, rumbo a los 40, ¡fum!, se les desinfla todo. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con Julián? ¿Qué pasó con Erasmo? ¿Qué pasó con Joaquín? Si tenían un futuro promisorio, ya habían formado una familia, marcaban una diferencia dentro de lo que es el barrio, la comunidad, el pequeño círculo donde se manejaban o cosas por el estilo. Yo tengo una teoría, ¿ok? La vida es jodida, ustedes lo saben, yo siempre se los expongo, la vida es jodida, es complicada, es difícil, nos trae muchos desafíos, ¿ok? Vamos a retenernos en el concepto de desafío, ¿ok? Cada vez que encontramos un desafío en la vida, cada uno lo va a enfrentar con sus propios recursos, ¿ok? No todos tenemos los mismos recursos. Yo notaba cuando era adolescente que tenía compañeritos que eran mucho más hábiles que yo para resolver un problema de física, de química, o eran mucho más hábiles para la biología. Ninguno era más hábil que yo para la geometría. Yo era muy hábil para la geometría, ¿ok? Muy hábil para la geometría. Tanto que recuerdo que a mí casi me forzaron a postular a la Universidad Católica de Lima, una muy buena universidad en humanidades, ¿ok? Muy buena universidad. Toda la facultad de humanidades es espectacular, ¿ok? Y yo fui forzado a postular. Y me acuerdo que se me acerca un profesor de una academia de mucho prestigio en aquel entonces y me dice, tú vas a ingresar de todas maneras. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué voy a ingresar? Porque tú eres el único que me responde las 10 preguntas de geometría exactas. Todas bien todos los exámenes. Es imposible que tú no ingreses, me dijo. Tú vas a ingresar de todas maneras. Bueno, efectivamente, ingresé. No tuve ningún problema. Respondí las 10 de geometría. Venían 10 preguntas de geometría. La respondí de un porrazo. No tuve ningún problema. Cada uno tiene una facilitación para resolver determinados problemas, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se presentan estos desafíos, mucha gente decide escamotearlos, ¿ok? Mirarlos de soslayo, darles la espalda, optar por un camino B, por un camino C, por un camino D, por un camino F, por un camino G. Ya estamos muy lejos. Y la gente se empieza a perder. ¿Ok? Cuando empezamos a abrazarnos de las alternativas, empezamos a desviar la incipiente formación del propósito de nuestra vida, ¿ok? Todos en esta vida tenemos un propósito. El propósito viene de arriba, ¿ok? Es un llamado, generalmente. Se puede manifestar mucho más adelante, pero en la adolescencia, en la primera juventud, en la juventud, en el ingreso a la adultez, también aparecen ciertos propósitos que generalmente son marcados por la sociedad, ¿ok? Por la comunidad, por la familia, por el núcleo familiar, que responde a la sociedad en este caso. Pero ¿qué sucede? Cuando nos encontramos con estos bloques, con estos impedimentos, con estos desafíos, y no los enfrentamos a boca de jarro, cara a cara, empezamos a tirarnos por un camino alternativo. Al tirarnos por un camino alternativo, lo que estamos haciendo es dejar que ese desafío crezca en nosotros mismos. Es decir, nuestra psiquis
no encuentra la resolución del problema. Al no encontrar la resolución del problema, empieza un proceso de atrofiamiento. Se empieza a atrofiar, ¿ok? Nunca la materia gris del cerebro se debe atrofiar. Recuerden, el cerebro está constituido por diversos sistemas. Está el hipotálamo, está el sistema límbico, está el cerebelo, okay, está el sistema óptico. Hay mucho, está el cuerpo calloso, hay muchos sistemas que están ahí todos articulados que no deben ser interrumpidos, ¿ok? Están los parietales, está la materia gris. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando el pensamiento, cuando la psiquis, cuando el entusiasmo, cuando la libido, tiene que ver, acá hay un componente sexual también, Sigmund Freud, cuando la libido, cuando el alma interviene, el espíritu interviene, el sistema límbico tiene mucho que ver en este proceso de decisiones, ¿ok? Porque es el epicentro de las emociones. Cuando le decimos no a un desafío, cuando el desafío nos supera, entonces la psiquis, un concepto que pudo definir Sigmund Freud de manera espectacular, ¿ok? Es el padre de la psicología moderna. Cuando la psiquis encuentra estos impedimentos y no los logra defender, se empieza a atrofiar. Entonces, ¿qué sucede cuando la psiquis se atrofia? Cuando la psiquis se atrofia, mucha gente se abandona. Al abandonarse, por supuesto, un padre de familia o una madre de familia, vienen los divorcios, viene se desacelera el proceso de relación de la pareja. El amor se pierde, se toman una suerte de distancia, los objetivos se empiezan a en inglés se dice fade away, empiezan a desaparecer de alguna manera, todo el entusiasmo que uno tenía queda relegado, es decir, empiezan a acontecer muchos fenómenos que uno no tenía previsto y que uno los empieza a acusar como parte de la edad. No es que sean parte de la edad, son parte de no resolver problemas que se te van presentando. Ahora bien, cuando se nos presenta un problema abismático, ¿okay? Que generalmente acompaña una resolución de un psicólogo, un psiquiatra o cosas por el estilo, el sujeto debe intentar salir de este problema a partir de tener una buena disposición, ¿okay? La buena disposición le va a permitir salir de una depresión mayor, según el DSM-5, ¿okay? O de una psicosis, hay muchas psicosis dando vueltas, ¿okay? La psicosis es un poquito más complicada, ya necesita de medicamentos, ¿okay? El que le entienda. Ahora bien, estos desafíos que se nos van presentando, lo que van haciendo es van postergando a todos estos sujetos que en algún momento habían mostrado una suerte de faceta de éxito ante la vida. Esta es la vida. Esto que ustedes ven acá, esto es la vida. Este es el mundo, ¿ok? Este es el mundo. No quiero malograr el video, no quiero decir una chanchada, no quiero decir cosas feas en este video, ¿ok? Ahora bien, anyway. Cuando la vida nos empieza a aplastar y nos termina por aplastar y nos vamos de bruces contra el piso y no tenemos la capacidad de levantarnos, es que la vida nos empieza a doblegar. Cuando la vida nos doblega, entonces decidimos dar un paso para atrás o hacernos a un lado, hacernos de lado, y cuando nos hacemos de lado, la vida nos termina por derrotar. Cuando la vida nos derrota, nos retiramos de ese proyecto de vida que teníamos y nos vamos amilanando y escondiendo en una habitación oscura de nuestro hogar y empezamos a aceptar la derrota, ¿ok? Cuando empezamos a aceptar varias derrotas en nuestra vida, generalmente suceden entre los 27, 28, hasta los 40 años, esta gente que en algún momento despegó con mucha fuerza, se empieza a desvanecer. Oh, ¿qué pasó con Carlitos? ¿Qué pasó con Esteban?
¿no? ¿Qué pasó con Luchito? ¿Qué pasó con fulano, mengano? Que venía tan bien, ¿te acuerdas? Mira, lo habían contratado en determinada compañía, se acababa de casar. No, loco, se divorció, macho, no te puedes imaginar, fue un desastre. La mujer le cambió las llaves de la puerta y no, ni siquiera me tiraron los pantalones, las camisas, el reloj, todo por la ventana. Fue un desastre, loco. Y uno se pregunta y uno dice, puta madre, esta vida es jodida. Y uno, por supuesto, dice, gracias a Dios eso no me tocó a mí, ¿no? Porque somos egoístas por naturaleza, mío, 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 mío. Pero uno no entiende qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que determinados bolsones de pensamiento, de estructuras de pensamiento que persiguen una resolución, escúchenme, síganme porque esta parte es muy importante. Estos bolsones de pensamiento que persiguen una resolución de un problema, siempre estamos buscando resolver problemas que tiene que ser la razón sine qua non por la que se contrata a un empleado para una compañía, un ejecutivo, lo que sea. Cuando no encontramos la resolución de estos problemas, es que nos empezamos a atrofiar. Cuando el ser humano se atrofia, se retracta, nos hacemos a un lado. Cuando nos hacemos a un lado, escuchen esta parte porque es muy importante, nos convertimos en personas, en sujetos invisibles. No hay nada peor que ser un sujeto invisible en la sociedad. Cuando nos convertimos en sujetos invisibles, terceras personas que sí tienen este entusiasmo por la vida y que sí han resuelto sus bolsones de impedimentos psíquicos, empiezan a ocupar los puestos que nosotros tendríamos que estar ocupando. Esto sucede mucho en la política. Mucha gente con muy buena formación académica, que provienen de muy buenas familias, ¿ok? Y que han tenido un registro familiar histórico de 3, 4, 5, 6, 7 generaciones, se terminan atrofiando y dan paso a gente que no ha tenido la educación, que no tienen el roce que tienen ellos ni el conocimiento que tienen ellos, pero sí tienen el entusiasmo por haber podido resolver sus bolsones de impedimentos y desafíos en su determinado espacio geográfico. Esta gente termina irrumpiendo en la política y desplazando a esta gente que por problemas emocionales, por problemas personales, psicológicos y a veces hasta psiquiátricos, terminan siendo relegados casi a la posteridad, casi relegados eternamente porque se pierden en un universo del que ya no pueden salir y en el que terminan siendo alimentados por terceras personas, es decir, pasan a ser dependientes. Cuando no resolvemos nuestros desafíos y nos atrofiamos, nos convertimos en una carga para terceras personas. Y es por eso que mucha gente que en algún momento despegó con mucha fuerza, yo conozco muchos casos, ¿ok? Terminan desapareciendo porque la sociedad, el mundo, la comunidad, los termina por aplastar, ¿ok? Hay que tener un equipo interno lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que van apareciendo dentro de la comunidad, ¿ok? Ahora bien, el entusiasmo que uno tiene producto de haber resuelto estos bolsones de impedimentos y bloques y rompemuelles que aparecen en la vida de cada persona, ¿ok? Son los que determinan que una persona tenga capacidad de soñar, soñar, ¿ok? Cuando uno sueña, uno construye. Soñar aunado a ejecutar significa construir. Terminas haciendo lo que los otros no pueden hacer. Escúchenme porque esta parte es muy importante. Síganme porque esta parte es muy importante. El que hace construye lo que otro no puede construir. Por eso en la comunidad, en la sociedad, en este mundo
espantoso en esta jungla, están los observadores y están los ejecutores. Los ejecutores resolvieron esos bolsones de impedimentos que se le fueron presentando durante los últimos 15, 20 años. Los observadores son los que no los pudieron resolver, se amilanaron, se retrotrayeron y se quedaron en su habitación con la ventana abierta para observar cómo camina el mundo. Y empezaron a perderlo todo, perdieron trabajos, perdieron a la noviecita, los hijos tomaron distancia y la vida se les convirtió en un tsunami. La vida nunca se te puede convertir en un tsunami a más que padezcas de algún problema emocional, ¿ok? Psicológico, psiquiátrico. Ese es otro tema. Es por eso que es importante, cuando se presenta un problema, hacerle frente. ¿Por qué? Porque ese problema puede desencadenar en un problema mayor y se puede bifurcar, ¿ok? Y convertirse en una serie de problemas mucho más álgidos que terminen deteniendo completamente el desarrollo de esta persona, y esta persona termina perdiéndose en el universo sideral, en el Milky Way, ¿ok? Es por eso que yo siempre digo que cada vez que a mí se me presenta una situación difícil, lo primero que hago es observar qué es lo que está pasando ahí. ¿Cómo la puedo resolver? Si la resuelvo, ¿qué voy a lograr? ¿Qué hay para mí? Ok, yo resuelvo este problema. ¿Qué hay para mí? ¿Cómo se puede beneficiar una tercera persona? ¿Cómo se puede beneficiar la comunidad? ¿Vale la pena resolver este problema? ¿Este problema es efectivamente un problema? Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que empezar a contemplar. Pero están los problemas que son de carácter de subsistencia. Todo problema de carácter de subsistencia tiene que ser resuelto. Hay problemas existenciales que no son trascendentes y que el sujeto debe saber discriminar si son o no trascendentes para poder avanzar. Vamos avanzando a una siguiente fase. La fase tiene que ver con el propósito de tu vida. El propósito de tu vida. No tiene que ver con ninguna pelotudez tirvana, ¿ok? Esas son tonterías. No sigan esa gente que habla cosas raras, New Age y cosas raras. Esas son estupideces. Yo me manejo por la cultura judeo-cristiana, ¿ok? Anyway. Entonces, recapitulemos. Al toro por las astas, loco. Al toro por las astas. Al toro por las astas. Porque si no te lo comes tú, se lo come otro. Alguien está buscando tu plato de comida. Alguien ya le echó mano a tus tenedores. Alguien ya sabe dónde estás sentado comiendo. Alguien ya sabe cuál es la banca que usas para sentarte en la mesa. Alguien ya sabe dónde guardas tus cosas. Alguien ya sabe cuáles son tus temores. Alguien ya sabe que eventualmente no vas a poder resolver esto. La sociedad, este es un demonio, este es Satanás, loco. Satanás, Lucifer. La sociedad te quiere comer, loco. Y la sociedad también te ofrece cosas positivas, ¿ok? También hay gente buena dentro de la sociedad. Pero yo diría que es 1 de cada 10. Sí, 1 de cada 10, el 10%. El 90% son unos hijos de P. Por eso, nunca permitas que la mente se te atrofie al no resolver problemas que tienen solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Solamente pasa por observar el fenómeno y buscarle la salida. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video.